We are stronger and better when we work together, the three of us. And together, we've made enormous progress since our last summit. Durante los últimos 30 años, las economías de México, Estados Unidos y Canadá se vincularon íntimamente gracias al NAFTA. Como buenos vecinos, en un ambiente de respeto, para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la CUAIED y el CISAN. En esta ocasión estaremos hablando de la Red de Norteamericanistas y el segundo Congreso Bienal sobre Estudios Norteamericanos. También hablaremos un poco de las publicaciones del CISAN. Para ello, pues me acompañan mis compañeros de trabajo de aquí del CISAN, el secretario técnico, el maestro Oscar Vadillo, la coordinadora de publicaciones, la maestra Astrid Velasco, y también la coordinadora del boletín y de la Redán, la maestra Brenda Alameda. Los tres trabajan en el CISAN y, bueno, su labor, como verán a continuación en el programa, es clave para coordinar equipos que nos permitan, pues por un lado, mantener la comunicación y el liderazgo en esta red de investigación sobre América del Norte. Asimismo, les estaremos platicando de las presentaciones que tendremos en la 44 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, para que busquen nuestro stand y nuestras novedades editoriales allí, en ese extraordinario recinto de la UNAM. Esperemos que sea de su agrado y de su interés. Comenzamos. Muchísimas gracias por acompañarme, maestra Brenda Alameda. Buenos días, Juancho. Gracias por la oportunidad de compartir este espacio. Pues bueno, yo les voy a hablar de la Red de Norteamericanistas, que pues bueno, es un proyecto que en lo particular a mí me gusta mucho participar en él. Fue una iniciativa surge como una iniciativa de la doctora Graciela Martínez Salza en 2018, cuando el CISAN está cumpliendo sus 30 años, tres décadas de ya trabajar en la especialización del conocimiento sobre la región norteamericana. Y pues bueno, a la par de también el auge que fueron tomando las redes de investigación con en la era digital, ¿no? También el auge a la par de las redes sociodigitales que permiten esta interacción inmediata, ¿no? Con pares de cualquier latitud, acortando distancias, así como también la posibilidad que digitalmente se tengan acceso a publicaciones, a sinfín de materiales, en fin, ¿no? Entonces, es como toman relevancia las comunidades virtuales, llamadas comunidades virtuales, pues que congregan grupos con mismos intereses para hacer trabajos conjuntos. Entonces, teniendo esto en cuenta, es que se funda la REDAN, la Red de Norteamericanistas, y bueno, nos dimos primero a la tarea de consultar redes ya establecidas, ¿no? Con ya larga data, ¿no? Para conocer su trabajo, como su funcionamiento, y con base en estos modelos poder nosotros plantear lo que queríamos de esta red, ¿no? Entonces, se fueron definiendo los ejes temáticos, los objetivos, por supuesto, de crear esta red. Delimitaron también una serie de estatutos, ¿no? Donde se enuncian pues, bajo pues, los parámetros en los que se iba a regular esta red, ¿no? Desde
pues su operación, su funcionamiento, la estructura, valores, ¿no? Como la pluralidad, la equidad, la transparencia, para que pues tuviéramos una base de con la que presentarnos y invitar a integrarse. Creó un micrositio en internet donde se integró todo esto y por supuesto, pues esta plataforma es la que posibilita el registro a quienes quieran integrarse. Pues bueno, también se le dio una imagen, ¿no? Se creó un logo y bueno, pues finalmente quedó la plataforma en internet. Y pues empezamos con las invitaciones. La primera fase la hicimos creando un directorio, solicitando a los miembros, todos los investigadores del CISAN, que nos compartieran los contactos de la gente con la que habían estado trabajando pues durante todos estos 30 años, ¿no? Unos más menos, en fin, haciendo, desarrollando proyectos de investigación, participando en actividades académicas, en fin, y logramos integrar un amplio directorio con pues sus colegas en entidades en México, en Estados Unidos, en Canadá, e hicimos invitaciones personalizadas, ¿no? Para presentar a la red y invitarlos a integrarse. Posteriormente ya lanzamos una convocatoria en redes que publicó en español e inglés y pues ya abierta al público, ¿no? En principio es pues pues los medios académicos, pero está abierta también a funcionarios públicos, a miembros de la sociedad civil, asociaciones, organismos no gubernamentales que trabajen o que se interesen por los temas de América del Norte. Entonces, pues bueno, ahorita a la fecha estamos ya, bueno, están integrados, está alrededor de 250 miembros que incluyen de entidades de la propia UNAM, ¿no? Entidades afines al CISAN, universidades nacionales, universidades estatales, tenemos miembros también de Estados Unidos, de Canadá, de América Latina, de Argentina, de Ecuador, me parece que también alguien de Brasil, en el Caribe, pues es, varios académicos cubanos, de España, recientemente también de Rusia. Entonces, pues bueno, ha ido alcanzando pues cada vez más cobertura, ¿no? Se va conociendo y pues bueno, es en principio pues lo que se ha alcanzado con la red. Una segunda fase que tenemos pendiente es la de las membresías institucionales, que pues bueno, pues vamos a trabajar en lo inmediato. Esta parte también hemos estado formando un directorio de instituciones afines, tanto de la región norteamericana, pero también en otras extracontinentales, ¿no? Porque, y para grata sorpresa, hemos encontrado, pues, en muy diversos países que instituciones de educación superior o centros que se dedican también al estudio, no siempre de la región como tal, pero a lo mejor de estudios sobre Estados Unidos o sobre Canadá o desde la parte literaria o cultural, ¿no? Porque es que convergen al fin a integrar pues, los estudios de la región norteamericana. Entonces la idea es ahorita en esta segunda fase, pues, pues en el corto plazo, pues también hacer las invitaciones institucionales para pues acrecentar los miembros y que sea un intercambio entre las entidades para pues trabajar conjuntamente y que pues también sean parte de la planeación de la red, ¿no? De manera conjunta. Claro, no, pues, importantísimo. Muchísimas gracias, Brenda. Es un gran esfuerzo el que ha representado esta tarea de unir esfuerzos para socializar los resultados de las investigaciones existentes y también de las investigaciones en proceso y además, pues bueno, mantener el liderazgo del CISAN en materia de investigación y de convocatoria
a distintos sectores de la sociedad, de la academia. Nos permitió además pues, avanzar en investigaciones inter y multidisciplinarias, nos permite contrastar teorías, enfoques metodológicos, perspectivas desde pues las diferentes naciones que participan en esta red. Y por supuesto, pues bueno, hemos logrado también organizar algunas tareas conjuntas. Entonces, pues ha sido un gran esfuerzo y además, pues bueno, ya regresaremos a hablar de cómo se crean estos fortalecimientos de lazos en la RedAN a través de cuestiones como el boletín, pero antes de regresar a eso, yo quisiera, pues bueno, una de las actividades principales, uno de los principales objetivos de la RedAN es pues organizar un congreso bianual de estudios norteamericanos que pues precisamente tuvo lugar el segundo de ellos ya de manera presencial en el CISAN durante la segunda semana de febrero de 2023. Tuvimos esta posibilidad de traer a gente de diferentes latitudes, de diferentes universidades del país y también de diferentes entidades de la UNAM. En fin, se hizo una enorme convocatoria. ¿Cómo estuvo el congreso, maestro Oscar Vadillo? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de dejarme contarles un poco acerca de nuestro segundo Congreso Bienal de Estudios Norteamericanos. Cuando en 2009 se lanzó la Red de Norteamericanistas, se pensó que uno de los proyectos más ambiciosos de esta red era reunirnos cada 2 años para intercambiar las investigaciones que los miembros de la red estuvieran desarrollando a lo largo del país y la región. Y se planeó un primer congreso en 2020. Se pensaba hacer en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero la pandemia nos impidió llevarlo a cabo. Se pospuso y en 2021 pudimos realizarlo de forma virtual. Entonces, este año 2023 teníamos ya agendado nuestro segundo congreso bienal. Y desde mitades del año pasado estuvimos trabajando en los preparativos. A mediados de año se lanzó la convocatoria, una convocatoria amplia que no solo convocaba a investigadores, sino también a estudiantes de licenciatura y posgrado que estuvieran desarrollando investigaciones, sus tesis sobre Estados Unidos, Canadá y su relación con México. Finalmente, en 2023 pudimos realizar presencialmente este congreso y recuperar pues, muchas de las ventajas de la presencialidad, cosas importantes que no siempre se pueden llevar a cabo de manera virtual. A pesar de esto, también hubo mesas híbridas y virtuales, pero por el momento quiero contarles que bueno, se comenzó la convocatoria, se lanzó la convocatoria a mitades del año pasado. Hubo una respuesta entusiasta por parte de los miembros de la red de norteamericanistas y también de otras personas que, aunque no están afiliadas, estaban desarrollando sus investigaciones sobre las líneas de investigación también del CISAN. Y cuando se lanzó la convocatoria en 2022, teníamos objetivos claros. El comité ejecutivo de la RedAN se planteó impulsar la interacción entre especialistas en distintos aspectos relevantes para la región de América del Norte e incentivar la participación de jóvenes que estuvieran escribiendo sobre la región. Este fue también uno de los objetivos de la red de norteamericanistas. Incluir a jóvenes investigadores en las investigaciones que desarrollan especialistas en la región. Otro de los objetivos era debatir acerca del análisis de la crisis actual de la globalización. Toda la convocatoria fue pensada en el contexto del conflicto global, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y se pensaba cuestionarse acerca de la globalización. El primer congreso, que fue virtual, se preguntaba si éramos región. Se tituló América del Norte, somos región. Y en esta ocasión la pregunta era globalización en crisis.
Otro de los objetivos del Congreso fue analizar las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá como socios comerciales en materia de cooperación, así como las manifestaciones socioculturales recientes en la región norteamericana, e identificar cuáles son los procesos sociales emergentes y cómo se manifiestan en la actual sociedad de la información, así como las políticas que imperan en la relación trilateral en el marco del T-MEC. Los ejes temáticos que se propusieron en esta convocatoria coinciden con las líneas de investigación del CISAN, que son seguridad y gobernabilidad, procesos económicos, integración y desarrollo, migración y fronteras, identidades y procesos culturales, actores, estructuras y procesos sociales, e ideas e instituciones políticas. Y luego de más de medio año de preparativos, finalmente en febrero pudimos llevar a cabo este congreso que acogió a más de 130 ponentes presenciales y con participaciones a distancia también. Sí, muchas gracias, Oscar. Pues sí, fue una tarea tremenda la que realizó el equipo del CESAN para poder, además, combinar, ¿no?, las ventajas de la presencialidad con las sesiones híbridas y a distancia, traer el material, tener la logística, las posibilidades de recibir a tan distinguidos invitados y también, como bien señalas, pues tener entre nuestras mesas también a distinguidos estudiantes avanzados que pues nos llenaron de orgullo porque pues estuvieron a la altura de un congreso internacional. Y bueno, por supuesto, pues la temática, ¿no? La temática que en la cual pues preguntándonos sobre la globalización en crisis y preguntándonos sobre los diferentes temas que nos ocupan ahora, ¿no? Cómo se está transformando el mundo, la disputa por el liderazgo en la construcción de este nuevo orden, el crecimiento de los proteccionismos ahora liderados por Estados Unidos, ver pues la multiplicidad de actores, su creciente interdependencia, ¿no?, como la está produciendo diferentes formas de vulnerabilidad en instituciones que creíamos más estables, están siendo retadas, pero también pues bueno, las personas que van viendo cómo sus formas de vida pues se van teniendo que adaptar a nuevos retos cada vez más difíciles, crisis alimentarias, crisis ambientales, riesgos para la paz. Y pues bueno, pues aquí también el anuncio de que el próximo mes, precisamente en este Mirador Norteamericano, hablaremos sobre el primer aniversario del conflicto en Ucrania. Entonces, pues bueno, pues lógicamente ese tema estuvo presente, también la presencia de China como un otro que nos da identidad, nos reta, nos impone nuevas formas de competencia, pero también pues nos ayuda a preguntarnos cuáles son las ventajas y desventajas de esta manera en la que se están llevando a cabo los acercamientos de las regiones y particularmente en el caso de nosotros de América del Norte. Pero bueno, voy a hacer en este momento una pequeña pausa y regresaré con la maestra Astrid Velasco para que nos platique de cómo van algunas de las publicaciones del CISAN, y también seguiremos hablando sobre este Congreso de Estudios Norteamericanos y de la Redan y sus boletines a través de los cuales buscamos mantener cohesionada esta red. Pero bueno, por el momento agarramos una pausa. Le agradecemos que esté aquí en Mirador Norteamericano. Estamos hablando de la red de norteamericanistas y del Congreso Bienal sobre Estudios Norteamericanos en el CISAN. No se vaya, quédese con nosotros. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Estamos hablando de la red de norteamericanistas y del segundo Congreso Bienal sobre Estudios Norteamericanos
Pero también estamos presentando algunos de los productos editoriales, las novedades que tenemos en el CISAN. Ya quienes nos han seguido en este programa pueden estar al tanto de la gran actividad de producción editorial que realiza el CISAN, pero en esta ocasión, pues, una vez más traemos a Astrid Velasco, quien para que nos platique un poquito cómo va en este arranque del año la producción editorial del CISAN. ¿Cómo estás, Astrid? Hola, muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí otra vez. Muchas gracias. Pues lo que les puedo contar de las publicaciones es especialmente que atendemos los objetivos del CISAN para, uno de los objetivos del CISAN es generar conocimiento de frontera para atender los problemas globales y nacionales en lo respectivo a nuestra región. Y nosotros, en lo referente a la investigación y construcción de conocimiento, difundimos todo ese saber que está generando el CISAN. Entonces, hasta la fecha, tenemos 167 títulos publicados y hacemos dos revistas, la revista Voices of Mexico y la revista Norteamérica, que tienen razones de ser distintas. La revista Voices of Mexico es una revista de difusión, de divulgación del conocimiento, dirigida a un público amplio, y Norteamérica es una revista muy especializada que está indexada por CONACYT, además, para difundir este conocimiento académico a un público también de profesores, investigadores y alumnos. Y bueno, hacemos los libros, hacemos estas dos revistas, se produce también el boletín del que van a hablar al rato. También dentro de esta área se hace el repositorio, que es la memoria académica de lo que ha realizado el CISAN a lo largo de su historia. Y tuvimos también un proyecto de fanzines para migrantes, que también fue un proyecto muy padre, muy interesante, muy terrible, que hicimos unos folletitos para, con el objetivo de que pudieran ayudar a los migrantes en su tránsito a Estados Unidos, en cuando llegan a su permanencia y cuando son deportados. Pero bueno, nosotros estamos como muy preocupados también, no solo de difundir y de dar a conocer el conocimiento especializado, sino también de hacerle amable esta difusión del conocimiento a un público. Entonces, bueno, estamos haciendo un trabajo para que no solo la investigación tenga una gran calidad como la tiene, sino también la edición de los libros. Estamos haciendo aproximadamente unos 7 libros, 8 libros por año y con su contraparte electrónica también. Estamos además, yo creo que muy contentos de lo que ha salido con la producción de libros. Este año celebramos los 200 años de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y entonces, bueno, ya tenemos un libro sobre eso, que es una coedición con Turner. Pero bueno, nuestras publicaciones son de temáticas diversas, de economía, financiarización, las relaciones, la política, cultura. O sea, tenemos una parte de estudios culturales muy importante en la que han salido cosas sobre arte, sobre cine, sobre estudios de la noche, que son estudios de vanguardia. Entonces creo que el CISAN está haciendo cosas muy importantes, está haciendo investigación sobre Canadá y publicación de libros de Canadá, que eso es muy raro en el ámbito académico mexicano, y con libros de muchísima calidad como los que tenemos, estamos haciendo también investigaciones sobre redes, bueno, no haciendo investigaciones, sino publicando los resultados de esas investigaciones. Entonces, bueno, ustedes podrán ver algunas imágenes, pueden consultar nuestra página cisan.unam.mx, donde está todo el catálogo de libros, las novedades, los libros que vienen. O sea, hay cosas
súper interesantes también sobre estudios de la lectura, sobre democracia. Pues no sé qué más les puede interesar, Juancho, saber sobre nuestras publicaciones. Sí, pues es la gran variedad de temas. Y bueno, aquí además señalar que pues precisamente el equipo de diseño editorial del CISAN obtuvo una mención honorífica el año pasado. ¿Qué premio fue, Astrid? Fue un premio que da la Cámara Nacional de la Industria Editorial. En este caso fue un reconocimiento al arte editorial para la revista Voices of Mexico. Es la tercera vez que obtenemos premios CANIEM. Ya antes habían sido premios a la mejor, es en una categoría específica de revistas. Nada más que este año nos cambiaron, porque eso no lo decidimos nosotros, nos metieron a otra categoría. Y este año obtuvimos, bueno, no este año, sino el año pasado, un reconocimiento. Pero estamos muy, muy orgullosos porque pues, es una revista que además sale en inglés, que es en general para un público, pues no para el gran público mexicano, sino para un público más extranjero, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, con este objetivo que tenemos de romper los estereotipos que se mantienen sobre México en el extranjero. Y entonces que una revista universitaria con este propósito más hacia el exterior y todo obtenga un reconocimiento y premios de la Cámara Nacional, pues nos parece que es un bonito reconocimiento al trabajo que estamos haciendo todos en el CISAN. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, pues ya hablaremos un poco de las novedades editoriales, pero una de las de los espacios en donde se presentan las novedades editoriales y las reseñas, no solamente de los libros del CISAN, sino de otros libros que se presentan sobre la región, es uno de los contenidos que suele tener el boletín informativo de la red de norteamericanistas, maestra Brenda Alameda. Este boletín pues ya va en su número 10 y parece que ya está muy, muy encarrerado. ¿De qué se trata este boletín y dónde se puede encontrar, Brenda? Sí, el boletín surge, bueno, principalmente para como un medio de difusión, ¿no? Para dar a conocer temas de interés sobre la región norteamericana entre los miembros de Redan. Y su otro objetivo es, pues, justo ser un medio de vinculación permanente entre la red, ¿no? Surgió el primero, fue en 2020, se empezó a trabajar justo en enero de 2020 ya en el proyecto del boletín, para lo cual también revisamos diversos boletines similares a lo que se quería para integrar este. Se definieron las secciones con las que se iba a integrar, la propuesta gráfica, la de formatos, se definió contar con 8 secciones, para lo cual también se crearon unos lineamientos editoriales para que saber bajo qué requisitos se iba a poder publicar en cada una de estas secciones. Las 8 secciones del boletín, iniciamos con la primera, que es publicaciones de los miembros Redan. En esta se incluye un primer subapartado, que son artículos publicados y capítulos publicados de los propios miembros de la red. Ellos nos mandan, ¿no?, el artículo para que se dé a conocer entre los miembros de la red, que esto nos parece muy importante porque, bueno, pues es socializar el trabajo de todos ellos entre los miembros para que pues, conozcan, ¿no?, justo qué están haciendo sus colegas, ¿no?, del otro lado. El siguiente subapartado es las secciones de artículos de opinión, que son artículos inéditos.
sobre pues, los temas que están trabajando en el momento o quienes quieran abordar temas de coyuntura. En fin, es abierto totalmente el tema en el que se puede publicar. Este espacio ha sido muy importante porque pues, se le da oportunidad también a los estudiantes, ¿no?, que están incursionando apenas en pues, ¿no?, la expresión escrita y que pues, luego no siempre tienen acceso a publicaciones. De igual forma, también han participado investigadores ya con un trabajo muy consolidado. Y luego viene la sección, subsección que es de avances de investigación. Aquí también, pues, la idea es de, pues, eso, ¿no? Cuando son proyectos de investigación aún no terminados, pero que ya hay pues una importante producción, pues quien quiera también ir dándola a conocer, difundir. La siguiente es las reseñas, que pues fundamentalmente reseñas de libros, pues libros, como mencionaste, pues tratamos de siempre integrar algunas de las novedades del CISAM, pero igual de libros también que estén de reciente publicación. Y en esta misma sección pues se ha aprovechado también para hacer relatorías de eventos, ¿no? Nos han mandado de coloquios, de seminarios importantes estas relatorías. La siguiente sección es convocatorias. En esta se integran pues las convocatorias que nos envían los miembros de congresos a los que se van a participar o pues la búsqueda que realizamos de ya sea de para publicar en revistas indexadas o en foros, de todo tipo de, para estancias de investigación, en fin, ¿no?, todo lo que podemos conjuntar convocatorias que van en curso en el trimestre, se integran en esta sección. Luego viene la de foros académicos, ahí la diferencia es que son foros que ya no son a través de una convocatoria para participar, sino que ya está la fecha próxima, y que siempre y cuando sean temas obviamente de la región, de estos temas de música, de festivales de cine, museos, y bueno, muchos tratamos también que sea donde se haya una participación de México, ¿no?, en las distintas ciudades en Estados Unidos o Canadá. Y en principio se socializa entre los miembros de la red, se circula entre los miembros de la red, pero a lo inmediato se aloja también en la página de la red, donde pues se pueden consultar a quien esté interesado en conocerlo y leerlo, revisarlo, pues pueden consultarlo en redan.cisam.unam.mx. Sí, muchas gracias, Brenda. Pues sí, es un gran esfuerzo, un equipo además multidisciplinario que trae consigo pues una selección de personas que ya mencionaste, como Alfredo, de apoyo a la investigación, como Diego, de edición, como Patricia, de diseño, y por supuesto, pues con tu muy buena coordinación, ¿verdad?, que además pues haces el editorial y la tarea de traer todos esos esfuerzos a un solo lugar y que tienen este reto que bien mencionabas, ¿no? Pero por un lado, pues es un órgano informativo, mantener interesados, comunicados y ciertas cuestiones informativas de lo que pasa en la región, pero también sobre todo entre los miembros de la red de norteamericanistas. Y que además se combina pues con la velocidad mediática contemporánea, ¿no?, que no es, el boletín está como en un punto intermedio, ni puede ser un órgano informativo de coyuntura al 100%, claro que trae información muy valiosa que va a otra velocidad, pero tampoco puede ser un órgano académico al 100%, pero por supuesto pues nos muestra la tremenda cantidad de cosas que surgen mes a mes sobre este tema. Y pues muchísimas gracias, Brenda, por este trabajo y por este resumen. Maestro Oscar Vedillo, ¿cómo
¿Qué tal se puso? Además de tener que padecer la organización y tener tanta visitante, que es, no es fácil tener, ser anfitrión de tanta gente, como platícanos un poco del Congreso. Pues fue un verdadero maratón norteamericanista, como lo definió nuestra directora, pero con un saldo positivo, con una respuesta entusiasta por parte de las y los ponentes. Te comparto un brevísimo recuento de lo que vivimos esa semana. Hubo 33 mesas de trabajo en 5 jornadas que incluyeron cada una 3 rondas de ponencias simultáneas, la presentación de un libro sobre bilingüismo en el contexto México-Estados Unidos, así como la proyección de un documental sobre migración en la frontera norte de México. En total escuchamos 147 ponencias, hubo ponentes de 32 instituciones de investigación y docencia de México y además de 10 países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Si bien la mayoría de las mesas de trabajo se llevaron a cabo de manera presencial o híbrida, también hubo espacio para mesas virtuales. No quisimos que esto fuera un impedimento para participar en este segundo Congreso Bienal de Estudios Norteamericanos. Pero la apuesta fue retornar a la presencialidad y recuperar dinámicas valiosas como el establecimiento de vínculos académicos, las charlas de pasillo, el intercambio de contactos, de publicaciones, los debates que se daban a veces acalorados al final de cada una de las mesas de trabajo. El Congreso estuvo demarcado por 2 conferencias magistrales, una de inauguración a cargo del doctor Will Straub de la Universidad McGill. Habló sobre el reposicionamiento de los estudios canadienses contemporáneos, y la conferencia magistral de cierre a cargo de la maestra Celia Toro del Colegio de México, que analizó las dinámicas regionales de América del Norte entre el repliegue y la globalización. Un trabajo conjunto en este maratón. Corrimos no solo, no en competencia, sino en colaboración diferentes áreas del CISAN, además del comité de la red, las áreas de servicios digitales, apoyo a la investigación, difusión y planeación, y además de un grupo de entusiastas prestadores de servicios sociales. A ellas y ellos les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en los preparativos y en la realización de este segundo Congreso Bienal. Se cumplieron nuestros objetivos. El Congreso llegó a ser un espacio de convergencia y debate entre investigadores y estudiantes. Tesistas discutieron sus temas de investigación junto a sus asesores, y así avanzamos también en la conformación de nuevos cuadros de norteamericanistas. Si bien el boletín de la Redan sirve para que nos leamos y nos reconozcamos varias veces a lo largo del año, el Congreso está pensado para que nos veamos las caras cada 2 años, así que ya estamos pensando también en nuestro Congreso 2025. Muchísimas gracias. Y bueno, todavía no salimos de una, cuando ya estamos entrando en otras. Ya viene la feria de minería y tenemos que seguir, tomar aire y continuar. ¿Cómo va a estar la feria de minería para el CISAN en esta semana? Pues va a estar bastante agitada. Tenemos 5 presentaciones. La primera el lunes 27 de febrero a las 12 del día, con el libro Vecinos, México, Estados Unidos en el siglo XXI, del doctor Leonardo Curcio, y estarán ahí la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, y bueno, tú, Pancho, y yo moderando. Después tenemos La Democracia Rescatada, las elecciones de 2020 y el inicio de la administración Biden. Es el martes 28 a la 1 de la tarde, de la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, y la van a acompañar la doctora María Pía Taracena y el doctor Roberto Cepeda. Y después tenemos el miércoles 1 de marzo a las 16 horas la presentación de la revista Voices, de los últimos números de la revista Voices of Mexico, que estaremos Tere Jiménez, Patti, nuestra diseñadora, Patricia Pérez Ramírez, y una alumna que ha trabajado con nosotros, a la que hemos invitado porque queremos, bueno, ampliar estos públicos. Y después tendremos el miércoles primero a las 17 horas la presentación de Canadá y sus paradojas en el siglo XXI, el volumen 2 de Arte, Ciencia, Política y Medios. Estará la doctora Graciela Martínez Salce,
La doctora Liliana Cordero Marínez, la maestra Jimena Flores y el maestro Osvaldo Adolfo Lara Orozco. Y finalmente, nuestra última presentación también es el miércoles a las 18 horas con el libro Migration and Borders in North America, Views from the 21st Century, que estarán la maestra Mónica Berea, el maestro Miguel Ángel Aguilar Dorado y la doctora Graciela Martínez Salce. Y bueno, yo creo que va a estar muy bien la FIL, es una feria importante para el público general y pues esperemos que nos acompañen, quienes estén viendo, que se enteren y nos acompañen. Sí, además de que nuestro stand siempre está allí, digo, entre tantos stands y tantos libros, luego ese laberinto que es para quienes amamos los libros, es un placer perderse en ese laberinto, pero luego es difícil volver a encontrar un stand que ya habías encontrado antes, porque tienes que hacer como un mapa para regresar, pero pues ahí también tendremos tanto los libros que ya se han mencionado, como otros sí. que no están en la presentación, pero que son nuevos y que también estarán próximamente siendo presentados en el CISAN. Entonces, pues bueno, está ahí toda la actividad en este magnífico recinto. ¿Ibas a decir algo, perdón, Astrid? Sí, bueno, también que tenemos próximamente una serie de eventos sobre los libros que estamos organizando con la UNAM San Antonio. San Antonio. Ay, gracias, Oscar, porque me trabé. Y que empiezan este miércoles también con la presentación del catálogo general del CISAN, pero que serán presentaciones de libros del CISAN con la idea de llegar a San Antonio a venderlos, pero por supuesto meterlos aquí en el CISAN y en todas las librerías de la UNAM y en las que están nuestros libros. Muchísimas gracias. Es para mí un gusto encontrar ser parte de este equipo, continuar laborando con esta posibilidad de conectarnos con nuestras comunidades académicas, estudiantiles y público en general que nos siguen como centro y que siguen nuestras redes digitales y que van pues impregnando de los temas que a nosotros nos apasionan y que hacen nuestra razón de ser, pero que cuando nos conectamos con otras personas, pues es cuando adquieren una mayor relevancia. Muchísimas gracias también al equipo de Quayet, que hace posible este programa, y nos vemos el próximo mes, el último domingo, en TV UNAM, en Mirador Norteamericano, para hablar del tema sobre el primer aniversario del conflicto en Ucrania. Estamos seguros que también será de su interés. Muchas gracias y hasta la próxima. Sí, gracias. Gracias. La playera, ¿no le enseñaste? Gracias. Ah, sí, la playera. Ay, mira, qué padre. Sí, todavía. Sí, ya vi que hicieron las playeras y las bolsas. Estuvieron padrísimas, sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, gracias. Sí, gracias. Perdón, gracias. Estaba en una reunión de Filuni y se me había ido totalmente. Pero bueno, disculpen.